Bueno, aquí está Felipe Arturo Camarena, un viejo conocido, hoy en otras lides políticas. Felipe Arturo Camarena ha sido funcionario estatal y federal en áreas de seguridad, siempre vinculado. Bueno, no, has trabajado con gobiernos del PRI, del PAN. Ah, sí. Así es. Y además funcionario judicial también, fuiste además, juez, ¿no? Sí. Entonces, tú has conocido los tres poderes en varios de sus... has sido diputado federal, funcionario público estatal y también juez. Felipe, bienvenido y gracias. Soy en tu papel de precandidato del Partido Verde Ecologista de México a la gubernatura de Guanajuato. Sí, muchas gracias por la invitación y pues con muchísimo gusto, ¿no? ¿Qué te emocionó de la posibilidad de ser candidato a gobernador en un partido de oposición que además por primera vez va solo a la gubernatura? Como candidato a la gubernatura, siempre sí. Iba en alianza con el PRI, ¿no? Sí, o con el PAN en alguna ocasión, también, recuerdo. En el 2000, recordamos que a nivel nacional hubo una alianza. Yo desde entonces no militaba yo en partido político. Tuve la oportunidad en el 2009 que me invitara el Partido Verde Ecologista a ir por la candidatura de mi tierra, por Celaya, la alcaldía. Y desde luego como candidato ciudadano, desde luego con la plataforma del partido y convencido después de eso, pues tomé la decisión de afiliarme al Partido Verde, en donde la siguiente elección pues me tocó ir, como tú dices, al Poder Legislativo, obtener la legislatura en la 62. ¿Tú fuiste candidato por el distrito de mayoría? 12, fui candidato Verde de mayoría. PRI en ese momento. De mayoría. Ganaste tu distrito. Gané mi distrito, el distrito 12, con sede en Celaya, y vamos en alianza PRI-Verde, Verde-PRI. Entonces esta es tu tercera campaña, Felipe. ¿Este es alcalde, diputado? No, cuando estuve terminando la diputación federal, fuimos por la diputación local, y que por una minoría de puntos de votos no obtuvimos el triunfo, pero bueno, entonces, yo creo que... ¿No te espanta el tema de recorrer Guanajuato y buscar las organizaciones electorales de una buena opción política? Fíjate que no, porque primero pues conozco todo mi estado, gracias a Dios en tantos años de servicio público, tuve esa oportunidad de ir conociendo, recorriendo Guanajuato y viendo pues siempre lo que se tenía que hacer, más en las áreas de procuración, como cuando fui secretario de gobierno, manejar toda la cuestión política. Tú recordarás aquella extinta Comisión Estatal Electoral que me tocaron dos procesos electorales. Y entonces, bueno, fuimos conociendo Guanajuato y creo que fue muy importante el conocerlo, el vivirlo. Y creo que no ha cambiado mucho la fecha en ese sentido, ¿no? Bueno, sí, estos 20 años sí han cambiado mucho. A ver, el crecimiento industrial del corredor y la marginación de muchas zonas en el sur y en el norte, estos contrastes de Guanajuato yo creo que se han profundizado. Bueno, yo creo que sí, porque ha habido un crecimiento en donde solamente lo ves, como tú lo acabas de decir, lo que es el corredor industrial y se piensa que Guanajuato es la única alternativa al corredor industrial, cuando realmente hay muchas necesidades en los otros municipios y sobre todo cuando se crearon ya como zonas conurbadas, ¿sí? Con municipios mayores. Y todo crecimiento en una cuestión trae un desequilibrio en otro. Estamos viendo en el norte del estado un gran énfasis en la agricultura de exportación, pero un abatimiento de los mantos acuíferos que ha producido una crisis de agua. Por ejemplo, tenemos muchos contrastes. Sí, exactamente. En ese aspecto creo que tienes toda la razón, ¿no? Hay contrastes o en las mismas zonas del corredor industrial donde ves un crecimiento, un desarrollo, donde sigues viendo, por ejemplo, en materia de educación, que los niños cada día tenemos más y más niños que vienen haciendo la deserción escolar y que es preocupante, ¿no? O en misma materia de salud, donde se presume luego a veces de señalar que tenemos realmente una cobertura de cerca del 90%, cuando realmente luego no tenemos ni medicamento, qué pasó con el dengue y todos ese tipo estuvimos de problemas que en materia de salud. Tropicales. Exactamente, ¿no? ¿Y en desarrollo social, Felipe? Pues yo creo que también ha habido un abandono, ¿no? Yo creo que se ha usado más con tintos políticos el desarrollo social que realmente parece crecimiento y tener una mejor calidad de vida para Guanajuato. Frente a todo eso, ¿sientes tener una propuesta? Sé que no puedes hablar ahorita de ese evento, pero el Verde va a ser un partido proactivo que plantee novedades, que tenga ideas para la campaña. Yo creo que sí, mira, primero... Vemos en la nacional una gran ausencia de ideas, ¿no? Cuando el debate de Andrés Manuel López de la amnistía dura 2 semanas o 3 semanas, dice, pues esto es todo. Exactamente, ¿no? No, yo creo que sí hay un proyecto importante para Guanajuato por parte del Partido Verde y desde luego no podemos perder tampoco de vista porque sería no ético de nuestra parte el no considerar que no ha habido un crecimiento, un desarrollo para Guanajuato. Totalmente de acuerdo, ¿no? Pero no por ese crecimiento económico puedes descuidar unas áreas tan importantes como en materia de seguridad. Ha habido una inversión enorme en materia de seguridad. Yo lo hubiera querido ejercer como procurador de justicia y no teníamos ese apoyo tan grande que hay desde nivel nacional, ¿no? A través de los diferentes programas y fondos que hay para las entidades federativas en materia de seguridad, que no se tenía de esa manera, ¿no? Entonces, no es lo mismo ejercer 100 millones de pesos a ejercer 1,000.
Sí, por parte de la Procuraduría. Pero no tenías la emergencia de seguridad que tenemos ahora. O sea, tenías menos dinero, pero había menos problemas. ¿Qué pasó en el camino, Felipe? Y aquí te lo pregunto no tanto como precandidato, sino como conocedor del área de seguridad y conocedor de Guanajuato. ¿Qué nos pasó? Mira, yo mismo me pregunto, ¿qué le pasó a Guanajuato? Tú recordarás en esa época que estabas también en los medios importante y conducías un medio muy importante en Guanajuato, en donde veías realmente cuál era parte de la problemática de la seguridad. Yo recuerdo que el entonces delegado, la PGR, decía que Guanajuato era un estado de paso para problemas de crimen organizado. Yo ya lo veía venir porque estaba creciendo y se estaba desarrollando la delincuencia organizada en el país, y Guanajuato no podía ser ajeno a lo que el crimen organizado determinaba dónde se tenía que quedar esa droga. Sobre todo hablábamos más que de otras cosas de la droga, ¿no? Entonces, yo veía con esa gran preocupación. Entonces, hacer un trabajo preventivo, yo creo que se ha dejado de hacer un trabajo preventivo, porque siempre se enfoca mucho al rompimiento del tejido social. Si ves que la mayoría de las... Hablamos de, es que hay esto por el rompimiento del tejido social, pero ¿qué hemos hecho como autoridad? ¿Y qué ha dejado de hacer la ciudadanía en su papel también? Porque estamos acostumbrados a veces a exigir y a pedir que todo nos lo dé el gobierno. Y yo creo que ahí hemos caído como sociedad en un problema muy severo. Creo que, si bien es cierto, la seguridad le corresponde al Estado proporcionarla para que haya esa paz y esa tranquilidad, también es importante que nosotros como ciudadanos participemos en esto. Pero es culpa a veces de los gobiernos. Por ejemplo, yo veo con muy buen punto el que la creación de consejos ciudadanos, sobre todo en materia de seguridad, apoyar, darle al gobierno esa participación que el ciudadano debe tener, pero luego no son escuchados. Pero a ver, te hago un par de observaciones. Sí. La primera es que el gobierno tiene dos cuestiones importantes. Maneja el presupuesto público, claro, que es la unión de los recursos de toda la sociedad puesta en las manos de un equipo que fue electo y que tiene legitimidad para hacerlo. Y tiene una visión amplia porque tiene todos los elementos informativos a su alcance. Cosa que un ciudadano, por más informado que esté, no puede tener y tener esa visión de perspectiva. Totalmente. O sea, y cuando dices, también hay responsabilidad de los ciudadanos, decimos, bueno, nos echan responsabilidad sin darnos con qué. Y ellos que tienen con qué, las empiezan a eludir, ¿no? Uh-huh. Y la segunda, en estos gobiernos que hemos vivido, los que tú has formado parte, hay la tendencia a confundir ciudadano con empresario. Y no ves luego en esos consejos a gente común y corriente, a un obrero, que también tendría cosas que decir, ¿no? Claro, que aportar. A veces los empresarios no tienen contacto con toda la realidad porque también viven en un fraccionamiento cerrado, bueno, una serie esfera, de cosas, ¿no? Exactamente, que no tiene la demás ciudadanos, ¿no? Es lo que se ve de pronto. Sí, no, yo creo que no es evadir el que haya participación, porque como tú lo acabas de decir claramente, ¿no? Eso le corresponde al Estado. Yo recuerdo que alguien dijo, no, pues es bien fácil, vamos a darle la autorización para que todos los ciudadanos se armen y entonces todos podamos. No, espérame, esas no son funciones del ciudadano. Esta ley de defensa propia, ¿no?, que hizo la Cámara, también se me hace que un poco nos echa a nosotros la responsabilidad. La responsabilidad, no, yo creo que la responsabilidad, y de acuerdo a la misma Constitución, es del gobierno. Eso no podemos evitarlo, y desde luego tomar siempre las mejores políticas públicas para que haya solución a los problemas. Yo me refería a la participación ciudadana en relación a los problemas que de prevención del delito puede estar generando desde gobierno. ¿Con qué? Con todos esos recursos, ¿sí? No que nosotros vamos a participar para ver qué hacemos el papel de policía, no, eso no nos corresponde a nosotros, pero sí participar en eso, en esa apertura de que los gobiernos entiendan y sepan que también hay opinión de los ciudadanos que deben valorar eso y no quedarnos callados, ¿no? Eso es lo importante, no esperar hasta que, pues ahora sí dicen, el niño ahogado, y tratemos de tapar el pozo como ciudadanía, entonces sí exigirle al gobierno que haga su papel. Yo creo que no es por ahí, simple y sencillamente quien tiene la responsabilidad y no puede eludirla es el gobierno, ¿sí? En el Poder Ejecutivo, porque es el obligado, desde luego, a esto, y además con una coordinación importante, porque creo que algo de lo que le ha pasado a Guanajuato es que se ha caído en la impunidad, ¿sí? No tenemos resultados. Parece, por ejemplo, el programa Escudo, la inversión cuantiosa que se hizo, sí. y los... Digo, quizás podemos ser excesivos al decir, no funcionó porque tenemos... Pueden ser muchas causas, desde luego, pero tampoco venía acompañada de otras medidas. Creo que no era por sí sola ese blindaje que se quería, ¿no? Sí. Mira, cuando nosotros nos lo presentamos, estando yo en la legislatura, que fue el gobernador con el secretario de Seguridad y nos una presentación que nos hizo el programa Escudo, bueno, pues lo ves con una alternativa importante para tratar de combatir la delincuencia, ¿sí? Muy bonito en la presentación y todo, dices, pero ¿y luego cuál realmente va a ser el resultado de una inversión tan importante para Guanajuato?
¿sí? Se va a dar o no el resultado, tiene que haber una revisión. Y yo después de esa presentación siempre lo pedí como representante de la sociedad en mi distrito, de que realmente nos explicaran cuáles eran los resultados que se venían dando de acuerdo a la inversión que se estaba haciendo en ese programa, en ese programa tan difundido que iba a bajar los índices delictivos, en una muy buena coordinación. Tú como experto en seguridad sabes que por sí solo no funcionaba. Sí, no. O sea, ver en tiempo real el crimen que está aconteciendo y no tener capacidad de reacción no te sirve de nada, lo tienes grabado ya y punto, ¿no? Sí, no hay el actuar antes de evitar la comisión del delito. Entonces aquí parece que estamos esperando que se cometa el delito y luego vamos a investigar. Y yo creo que en parte del programa Escudura para tratar de prevenir la comisión de muchos delitos. No esperar a que estos acontecieran. Yo creo que ese ha sido el principal problema. ¿Qué nos está sirviendo? Hay que hacer una revisión. No lo conocemos a fondo en el sentido de cómo viene operando, pues porque tú sabemos que no tenemos acceso como ciudadanos a ver realmente, hacer una revisión y ver qué es lo que está fallando. ¿Es la autoridad? ¿Realmente es el programa? ¿Qué es lo que está pasando? Pero necesitamos hacer una revisión muy, muy exhaustiva para conocer realmente el problema por el que no ha dado los resultados que se esperan. La recurrencia o al haber recurrido al ejército que hoy se puso en marcha, la primera parte de esta brigada militar que va a empezar a patrullar, ¿a ti qué te parece? Mira, cuando yo fui procurador, yo le comenté en su momento al entonces gobernador que si éramos sobrepasados de la delincuencia como venía y como se veía, era importante que el ejército, con toda la inteligencia y todo el trabajo que venían haciendo, pudiera apoyar a las entidades federativas. Que yo no me opondría en Guanajuato, al contrario, pediría, porque fue una época que tuvimos, lamentablemente, entre muchos de los delitos, el secuestro. Tú recordarás que llegamos a tener en el año 97, si no mal recuerdo, 17 secuestros, que fue el número más alto de secuestros que tuvimos y que era preocupante, ¿no? No teníamos que esperar a que, o medirnos con otras entidades federativas para decir, pues estamos abajo de la media nacional y no me preocupa. A nosotros me preocupaba. A mí un secuestro me preocupaba muchísimo porque se alteraba esa paz y esa tranquilidad para todos los guanajuatenses. Y entonces eso, si se quedaba en impunidad, pues ¿qué va a pasar? Ah, pues Guanajuato es un blanco especial y perfecto para que siga la delincuencia creciendo y la impunidad, porque no pasa nada. Crezca, ¿no? Y entonces llegamos a descubrir bandas de otras entidades federativas en donde la misma policía judicial de otra entidad federativa venían y se acostaban con sus directores a Guanajuato. Entonces decíamos, esto no puede quedar así. Entonces, esa era parte de nuestra preocupación. Entonces decíamos, pues, ¿qué tenemos que hacer? Hay que seguir buscando la inteligencia para prevenir esos delitos. Entonces, pues, nos acercábamos con empresarios, con gente de recursos, porque en ese momento realmente a quien tenía dinero era quien buscaban el secuestro. Ahora se da en el secuestro express con tu salario que tú percibes y van y te levantan y es un secuestro express, ¿no? Pero entonces en ese momento las circunstancias eran distintas, pero sí era trabajar mucho en la prevención del delito, difundir realmente con la gente, pero acercarnos a ellos. Nunca llegaron a pedir ellos al ejército, ¿no se planteó eso? No, no se planteó en ese sentido porque todavía no teníamos un despliegue tan grande de la delincuencia. La llegada del ejército no ha resuelto las cosas y sí ha redundado en violaciones a derechos humanos. Sí, porque sí, el ejército está hecho para Otras tareas, sí, totalmente distintas, ¿no? Pero fíjate que cuando se trata de un problema de seguridad nacional, que yo así lo he visto, ya el alcance que tiene la delincuencia en el país, creo que en base a lo que se ha dejado de hacer en las entidades federativas con sus policías estatales y municipales, creo que el ejército en este momento es quien tiene esa capacidad de poderlo realizar. Entonces tú estás de acuerdo. Sí, en este momento sí. ¿No es un subsidio al Estado a que no funcionen las policías y a que nadie se preocupe por mejorarlas? Mira, una solución relativamente fácil. Mira, Arnoldo, hubo un apoyo muy fuerte desde el anterior sexenio en materia de seguridad, desde, yo recuerdo, desde antes de Fox, cuando estaba como secretario de Gobernación Labastida, en donde realmente se venía buscando esa profesionalización y ese crecimiento de nuestras policías. Pero en la época de Vicente Fox, luego de Calderón, se dio un apoyo importante para fortalecer todas las instituciones en materia de seguridad. Pero las tenemos penetradas, las tenemos con problemas serios. Aquí en Guanajuato hay muertes de policías y a veces hay sospechas entre sus propios compañeros y haber dado la información es táctica, ¿no? Sí, yo creo que fíjate que algo que fue la queja de nosotros desde entonces, cuando se crea el sistema de evaluación y centro de control de confianza, como que no tuvo los alcances que realmente se debían de tener para buscar a los mejores policías. Se dieron de baja policías realmente buenos y entraron policías que no tenían que ver, que entonces ya estaban relacionados con la delincuencia y que yo creo que por ahí ha venido mucho. ¿Debería ser provisional la intervención del ejército? Sí, debe ser provisional, no puede ser definitiva.
Yo creo que en base a los datos que se dan en la nueva ley de seguridad, que todavía está en espera de lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia, pudiera ser una alternativa importante para abatir y combatir la delincuencia, el grado que lo tenemos en México. Hay varias... nos escriben por Facebook y, bueno, aunque nos peguen, tenemos que leerlo. Sí, desde luego. Alguien dice, Javier García dice que políticos como tú, como Arturo Gavena, nunca se expresan por la inseguridad. Bueno, me imagino que quiere decir que no te refieres a la inseguridad de funcionarios ineptos y corruptos, sino más llegan los tiempos de elecciones y entonces sí, son expertos en todo. Bueno, eso dice. Bueno, se respeta desde luego siempre las opiniones de la gente, ¿no? Yo he tratado de, donde hemos estado, siempre hacer la crítica y decir lo que alcanzamos. A veces no se le da quizá el valor, ¿no? Porque no estamos en un cargo, no, o algo para ser escuchado, ¿no? Y entonces, pero... La otra crítica no es a ti, dice que si no funcionó Escudo, que regrese a Álvaro los 3,000 millones que costó. Bueno, pues no creo que los regrese. Fíjate que es que, una renta. Exactamente, algo que me preguntaban a mí, dice, oye, usted, si no sirvió el programa Escudo, si usted llega a ser primero el candidato y luego el gobernador, ¿lo echaría abajo? Le dije, no, es que ese es el peor error, que cada 3 o cada 6 años estemos tratando de descubrir el hilo negro e inventando un gobierno. Exactamente. Entonces, yo creo que aquí lo importante es, como te decía, hay que revisar por qué no ha dado los resultados importantes a este programa, si hubo una inversión, si tuvo que haber una valoración importante para echar a andar un programa tan importante en el que se creyó. No, uh-huh. Yo creo que el error viene de origen cuando se vendió como una solución, cuando en realidad era una herramienta. Exactamente. Mañana tú compras un coche y piensas que vas a ganar las 500 millas de Indianápolis. No, bueno, pues depende de muchas cosas, ¿no? Primero hay que ver qué carro compraste, ¿no? Bueno, ¿crees que es reversible el deterioro de las policías? Bueno, las municipales, hay autonomía municipal. No sé qué tanto corresponde al gobierno del estado participar o promover. El propio estado tiene una policía estatal. ¿Podríamos volver a niveles de seguridad como los que teníamos hace no mucho, hace una década, en combinación con el propio gobierno federal, ¿no? También, que esto no es ausente. ¿Ves que una confluencia de factores podría hacer esta situación reversible? Sí, yo creo que sí. Mira, no hay causa perdida, Arnoldo. No podemos darnos y torcer los brazos y decir en este momento, pues ya todo está perdido. Ya hice todo lo que podía. Sí, yo creo que no. Nosotros tenemos la obligación, digo, quienes son servidores públicos, yo me considero como tal porque muchos años lo hice. Y no podemos dar nuestros brazos a torcer, ¿no? Tenemos que seguir intentando y trabajando y buscando con las herramientas que se tengan, y si no, hay que crearlas para que realmente podamos. Mira, a mí me preocupa mucho la improvisación que los municipios se sigue dando con los directores de seguridad. ¿Sí? Oye, sí, pero es que sí pasó el centro de evaluación y control de confianza. Espérame, ¿pero qué capacidad tenía para poder conducir una policía? ¿Qué sabe de seguridad? ¿Conoce su municipio? Porque tú sabes que muchas veces se improvisa y me llevo a tal director, a tal municipio, que ni siquiera conoce la problemática que se tiene en el municipio. No, y no, luego dice, este sí pasó el examen de control, tráetelo para acá. Exactamente, ¿no? O ya dio resultados, por ejemplo, en tal lugar. Yo me acuerdo en las últimas trienios en Celaya, los últimos directores casi todos han sido de fuera, que no conocen la problemática, ¿no? Y cuando se creó la Secretaría de Seguridad, pues el primero nada más era de Celaya. Los otros dos que le han seguido, el actual y el anterior, que fue destituido o pidió su renuncia, no sé cuál fue la causa, lo hizo y se lo trajeron nuevamente a las Fuerzas de Seguridad Pública. Y entonces dices, ¿qué pasó? Entonces yo creo que ha habido, con esa intermediación del mando único, de tener un control de apoyo centralizado en la Secretaría de Seguridad, cuando debe ser un apoyo de coordinación, de crear esos espacios y sobre todo la infraestructura para apoyar a los municipios y darle donde tiene que ser subsidiario el Estado, ¿no? Bueno, y regreso a temas políticos y electorales. ¿Qué papel te ves jugando en la próxima elección como candidato del Partido Verde? ¿Vas a ser protagonista? ¿Crees que puedas lograr una penetración como para estar compitiendo en serio por subir a las encuestas bien? El Verde está maduro para eso. Tú, en el particular, con tu discurso, con tu conocimiento de la sociedad, ¿a qué aspiras? Bueno, desde el momento en que yo tuve la invitación del Consejo Político de ir y buscar la candidatura a la gubernatura, desde luego que siempre voy con esa esperanza, con esa ilusión de poder ayudar a mi estado, al que quiero mucho, al que me ha dado mucho. Sí, porque primero que nada te lo tienes que creer tú. Claro. ¿No? Y entonces tú recordarás cuando dijiste que fuiste magistrado también, aunque por poco tiempo, en el Poder Judicial, era un sueño de quienes participábamos en el Poder Judicial alcanzar la máxima presea para un abogado, que es ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en Guanajuato. Y era un sueño que se hizo realidad para mí, que fue muy importante. Y que entonces... Lo único que no se hizo fue el de jugar en los Toros del Celaya. Exactamente, ¿no? Eso ya en el fútbol ya no, pero...
Pero bueno, me fui en mi carrera profesional como tal, y creo que cuando tienes una esperanza y tienes un sueño, puedes alcanzarlo. Y yo me subo, desde luego, pensando siempre que el Partido Verde me está dando una oportunidad, como en su plataforma, de poderle dar a Guanajuato parte de mi experiencia, mi dedicación, de mi cariño y de mi amor, para hacer un Guanajuato distinto. Un Guanajuato en el que podamos realmente atender las grandes necesidades y no olvidarnos de que en Guanajuato hay 46 municipios y no solamente el corredor industrial, porque son muchas las necesidades. Pues sé que los recursos siempre te van a hacer falta, Arnoldo, pero creo que lo más importante es transmitirle y darle mi cariño, mi amor a Guanajuato, para convertirlo en el Guanajuato que todos queremos ser. Te vamos a estar siguiendo, ya que empiecen las campañas y ya se puede hablar más abiertamente de las situaciones programáticas. Aquí nos reunimos, ¿no? Cómo no, con mucho gusto, y te agradezco la oportunidad que nos brindas de platicar con todos tus radioescuchas, y sobre todo, pues, con todos los que nos ven aquí a través de las redes sociales. Así es. Sobre todo en este espacio de Zona Franca, que es muy, muy importante. Tú, como un buen analista político, creo que... Ves muchas cosas que a veces quienes estamos inmersos en esto dejamos de ver. Pero te iba a decir que como están las cosas hoy, yo creo que ya todos nos equivocamos. No, yo creo que pues es parte de, ¿no? Pero lo más importante es no rajarnos, no decir no. Yo te decía, para mí es muy importante decir, oye, la experiencia que he adquirido a través de tantos años, ¿por qué no darle a Guanajuato eso? Y eso es lo que me motiva más allá de... a decir no. Y sí quiero ser protagonista, quiero ser gobernador de Guanajuato. Claro que me encantaría por darle a Guanajuato y regresarle, como te decía, lo que me dio profesionalmente a Guanajuato, que es la capital, que es mi segunda casa, porque allí aprendí, allí viví, allí tuve la oportunidad de empezar a crecer profesionalmente, y creo que lo menos que puedo hacer para los guanajuatenses, para mi familia, para la tuya, para la gente que nos escucha y nos ve, es regresarle a Guanajuato la paz y la tranquilidad que necesita Guanajuato. Gracias, Felipe. Al contrario, muchas gracias a ti. Espacio para dialogar. Vamos a otros temas. Tenemos nuestras secciones fijas, Biosalud con el doctor Gabriel Pérez Corona, y también Trotamundos Político con el periodista Fabricio Loruso. Regreso.